vengo de gran querida a buscarlo de poco del alma mía. Secretario de Cultura del Consejo Directivo Nacional, y a quien fuera jurado especial en este concurso, licenciado Padrón Fabre. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Quería particularmente detenerme en esta oportunidad para reseñar que este es el cuarto concurso literario nacional en la categoría de ensayo histórico que nuestra organización gremial viene desplegando en el marco de su programa federal de cultura. Empezamos en el 2008 con una historia del movimiento obrero argentino vinculada al tema del ensayo histórico con el tema del movimiento obrero argentino. En el 2010 el tema giró en torno a la cuestión del 1810-1816, de la revolución a la independencia, aprovechando el bicentenario de la patria. En el 2012, Malvinas 30 años, conmemorando los 30 años de la gesta histórica de nuestro territorio irredento. Y en esta oportunidad quisimos homenajear, realmente homenajear, desde una organización gremial a quien consideramos uno de los padres de la independencia de nuestras tierras, a un oriental muy importante y muy significativo para las poblaciones de ambas márgenes del Plata, para esta hermandad rioplatense, que fue el protector de los pueblos libres, José Gervasio Artigas. Por supuesto que en el ánimo de encarar en esta temática la figura de Artigas, bajo ningún aspecto hay una pretensión o una intención de carácter polémico, sino por el contrario, la intención tiene que ver con rendir homenaje desde nuestra literatura, desde la literatura de nuestros propios afiliados, a esa figura señera de la patria oriental y de la patria grande. El resultado de este concurso es muy importante, hubo muchos participantes de distintas provincias argentinas, y en la oportunidad, además, por primera vez, creo que sí, hemos tenido dentro del jurado a un representante, a un escritor y a un historiador del país hermano, de la República Oriental del Uruguay. Yo, antes de la entrega de los premios y de Andrés, me gustaría mucho que Oscar Padrón Fabre nos dirigiera la palabra unos minutos. Yo quiero resaltar que, además de ser un amigo mío y de mi familia, es un importante historiador del José Gervasio Artigas y de la prolífica historia de las misiones jesuíticas. Me gustaría mucho que Oscar nos dirija las palabras para referirse al tema. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos. Agradezco a UPCN, especialmente en la figura de su secretario general, Andrés, y del director de Políticas Culturales, de Extensión Cultural, Juan Tancredi.
Realmente es un honor estar acá en esta Feria del Libro, que como ustedes saben es uno de los eventos de la cultura latinoamericana vinculado a las publicaciones más importantes de toda nuestra América, y especialmente estar en este tiempo de bicentenarios. A veces se hace una gran fiesta en determinado año y parece que el bicentenario se agotó en ese año, y en realidad no hay un año de bicentenario, estamos en un ciclo de bicentenarios. Y yo creo que como americanos este ciclo por lo menos se tendrá que extender hasta diciembre del 2024, porque en ese mes, sí, ella hace una expresión de asombro, habrá mucho baile, mucha fiesta, pero ojalá también haya muchas publicaciones y mucha reflexión, porque para eso es que sirven los bicentenarios. Y en ese diciembre del 2024 se estará cumpliendo el bicentenario de la batalla de Ayacucho, esa batalla librada en territorio peruano y que cerró definitivamente el proceso de independencia. Comisión Nacional de Comercio Exterior. Muchas gracias a la gente de Jujuy también por toda su alegría, ¿sí? Foto entonces con Augusto Lizarraga. Llamamos al cuarto premio Eduardo Pérez Longo, Ministerio de Desarrollo Social. Alfarero que arcilló la luna nos modelara. Los pañuelos como palomas traerán un retazo de nuestro cielo. Los cuerpos en movimiento expresarán el andar del viento, jugueteando entre cardonales y tolares de las tierras altas. Cuando llega la temporada turística en la provincia de Jujuy, en las plazas centrales de los pueblos de Humahuaca, Tilcara, Purmamarca y San Salvador de Jujuy, se aprecian la exposición de unos productos peculiares modelados por las manos mágicas de artesanos. Son las estatuillas de barro que representan la vida cotidiana del habitante nativo de la zona, el Colla. A continuación vamos a ver un fragmento de la obra Estatuillas de Barro, presentada por el Ballet Estable de la UPCN Seccional Jujuy, El Monte, con su elenco femenino Vidanzas, a cargo del profesor Carlos Rojas. Thank you.
ella se rompió de gran querida, a buscar los despojos del alma unida. Riquita y ansiosa mi vida, yo te la entregué. Tú la destrozaste mi vida, yo no sé por qué. Sala, mi vida, y deja de volar.